El día de hoy hablaremos de un padecimiento que es muy común, que se denomina autoplastía, en el cual seguramente algunos de sus hijos les habrán requerido, ya que la presión que existe a nivel escolar condiciona que los niños que tengan sus orejas desfiguradas o grandes puedan ser un motivo inclusive de cambiarlos de escuela. Si las orejas se encuentran desfiguradas o bien molestan a su hijo o a los padres, puede considerar realizarle la cirugía estética de las orejas, la cual es conocida también como otoplastía, la cual mejora la forma, posición y proporción de la oreja con la armonía facial. Puede corregir algún tipo de defecto estructural que en el nacimiento se encuentra presente o que con el desarrollo sea más evidente, o puede tratar inclusive alteraciones auriculares para algún tipo de lesión o trauma. La cirugía de las orejas crea una forma natural, el cual brinda balance y proporción facial a las orejas en relación a la cara. Su corrección de aún deformidades menores puede condicionar profundos beneficios a la apariencia y autoestima. La cirugía puede modificar orejas excesivamente grandes, también conocido como macrotia, orejas protruidas o en asa en una o ambos lados de diferente grado de alteración y que no es asociado con pérdida de la audición, o a una insatisfacción en otoplastías realizadas previamente. Este procedimiento es altamente individualizado y será hecho para cada paciente, no con el fin de llevar a cabo este procedimiento para satisfacer a una tercera persona o idealizar el resultado. Los niños que son candidatos y buenos candidatos para esta cirugía incluyen a aquellos que se encuentren sanos, sin verse afectados por una enfermedad que ponga en riesgo su vida o tenga una infección crónica del oído, generalmente mayores de 5 años cuando el cartílago se encuentra moldeable para corregirlo, que sea cooperador y siga instrucciones bien definidas, así como capaz de comunicar sus sentimientos y no contradiga la cirugía cuando se encuentre en el consultorio. Los adultos o adolescentes candidatos para este procedimiento son aquellos que no son fumadores y se encuentren sanos. Este procedimiento se realiza bajo anestesia general en menores de 10 años y con anestesia local en mayores de 10 años. Consiste, en términos gruesos, en remodelar el cartílago de la oreja con la combinación de una o varias técnicas que se realizan por delante o detrás de la oreja, retirando el exceso de piel, modificando la estructura cartilaginosa, debilitando su forma anómala, raspando o tallando, colocando algún tipo de sutura no absorbible, fijando el cartílago para ofrecer una mejor forma, suturar las incisiones y colocar un drenaje para evitar complicaciones inmediatas como sangrado. Una vez terminado el procedimiento, se coloca un vendaje suave y se retiran las suturas por un espacio de 7 a 10 días. Seguramente su médico ofrecerá el uso de un sujetador en las orejas por un tiempo determinado, así como medicamentos que incluyan antibiótico, analgésico y que disminuyan la inflamación. Busque un cirujano plástico certificado, solo así tendrá la seguridad de que su resultado será óptimo.